¡Válgame Dios! ¡Qué duro está este tronco! Me voy a cargar el hacha y no se parte. Mucho trabajo es este. Y con lo que aprieta hoy el calor, me canso una barbaridad. Así que me rindo. No puedo más. Dejémoslo para luego, que será lo mejor. Y ahí se quedará para cuando vuelva. Ahora me vendrá bien un rato de descanso y un cigarrillo. Que esta triste vida, otro la de edad. Allí viene mi mujer. ¿Qué traerá de bueno? Pero, holgazán, ¿qué haces ahí sentado, fumando, sin trabajar? Que tienes que acabar de partir de esa leña y llevarla al pueblo, y ya es cerca del mediodía. Anda, que si no es hoy, será mañana. Mira, qué respuesta. Perdóname, mujer, estoy cansado. Y me he sentado un rato a fumarme un cigarro. Y que yo tenga que aguantar a un marido tan bribón y desidioso. ¡Levántate y trabaja, Sogatul! Poco a poco, mujer. Si acabo de sentarme, Martina. ¡Que te levantes, te digo! ¡Ahora no quiero! ¿Qué? Tu esposa. ¡Sinvergüenza! ¡Mira que no atender a tus obligaciones! ¡Desdichado de mí! ¡Dios mío! ¡Qué trabajo es tener mujer! Bien dice Séneca que la mejor es peor que un demonio. ¡Pero mira! ¡Qué hombre tan hábil! ¡Para lo que quiere! Que hasta cita a Séneca ya podría ser igual de hábil para tus menesteres. ¿Que no soy hábil? ¡No! A ver, búscame un leñador que sepa lo que yo. Que haya servido durante 6 años a un médico latino. Que haya estudiado el quiz, el qui, el quae, el co y el quiz. Y muchas más cosas que yo las estudié. ¡Maldita sea en la hora en la que me casé contigo! Y maldito sea el pícaro escribano que anduvo en ello. ¡Aragán! ¡Borracho! ¡Esposa! Vamos, poco a poco. Yo te haré cumplir con tu obligación. Mira, mujer, que me estás enfadando, ¿eh? ¿Y qué cuidado me da a mí? ¡Insolente! Mira que te voy a cascar, Martina. Cuba de vino. Al final, te voy a calentar las espaldas. ¿A mí? ¡Infame! ¡Desgraciado! Mira que te voy a romper la cabeza de un golpazo. Al final, te voy a calentar. ¿Sí? ¡Pues vamos! ¡Ay! 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 ¿Pero qué haces? ¡Este es el único medio de que te calles! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ay! Y pocas te da para las que te tenía que dar. ¡Se me vuelve! Venga, ven. Dame la mano, anda. Después de haberme puesto así. No quieres, pero si no ha sido nada. ¡Que no quiero! Venga, amorcito. ¡Que no quiero! ¡Que no! Malas son mis manos, que han sido la causa de enfadar a mi querida esposa. Venga, ven, dame un abrazo. Anda, si reventaras. Vaya si se muere por mí la pobrecita. Perdóname, cariñete. Entre dos que se quieren, 10 o 12 garrotazos más o menos, no valen nada. Voy hacia el barranquitero, que ya tengo ahí una porción de raíces. Haré una carguilla y mañana con la burra la llevaremos a Villarrubia. Qué contento. Sin vergüenza. Oye, dentro de poco hay feria en Valdepeñas. Sí voy. Y tengo dinero. Y me demuestras hasta entonces.
todo lo que me quieres. Quita. A lo mejor te traigo una peineta con sus piedras azules de regalo. Anda y tira, que me las vas a pagar. ¿Verdad es que una mujer tiene en sus manos el modo de vengarse de su marido? Pero este es un trabajo muy delicado para este gañán. Yo voy a devolverle otro golpe, que le duela más, aunque me guste un poco menos. Vale. Menuda tarea nos han encomendado. No sé yo qué regalo obtendremos por este trabajo, pero chico, debe de ser bueno. Bueno. ¿Qué quieres, amigo Lucas? Es fuerza obedecer a nuestro amo. Además, que la salud de su hija nos interesa a todos. Es una señorita tan afable, tan alegre, tan guapa, que se lo merece todo, vaya, todo. Pero mujer, es muy serio que todos los médicos que han venido hasta ahora a visitarla no hayan dado aún con su enfermedad. La enfermedad viene a la vista está, Lucas. El remedio es el que necesitamos. Mira, que no se me ocurre invención alguna ahora mismo para vengarme. Bueno, vayamos a ver si el médico de Villarrubia acierta con ella. Vamos. Vamos, que como nos hayamos equivocado de camino... ¡Los golpes que acaba de darme! ¡Los tengo en el corazón! ¡No pienso olvidarlos! ¡Ay, disculpen, señores! Que no los había visto, estaba yo distraída. Oiga, vamos bien por aquí a Villarrubia. Sí, señor. ¿Ve usted aquellas tapias caídas junto a aquel logrón? Pues todo derecho. Y no hay ahí un famoso médico. Que ha sido médico de una vizcondesita. Es catedrático, académico. Y además todas las enfermedades las cura en griego. ¡Ay, sí, señor! ¡Las curaba en griego! Pero hace dos días que se nos ha muerto un español. Válgame. Ya está el pobrecito criando malvas. ¿Pero qué dice usted? Lo que oye usted, señora. ¿Y para quién lo buscan ustedes? Para una señorita muy rica, que vive en esa casa de campo junto al río. ¡Ah, sí! ¡La hija de don Jerónimo! ¡Válgame Dios! Pues ¿qué es lo que tiene? ¿Qué sé yo? Un mal que nadie entiende. ¿Qué le ha hecho perder el agua? ¡Qué lástima, ¿no? Pues... ¡Ay, qué idea que se me acaba de ocurrir! Pues miren ustedes. Aquí tenemos al hombre más sabio del mundo, que hace prodigios en esos males desesperados. ¿De veras? ¿Y dónde podemos encontrarlo? Cortando leña en ese monte. Mujer, estará entretenido en buscar hierbas salutíferas. No, señor. Es un hombre extravagante y lunático. Va vestido como un pobre patán. Hace empeño en parecer ignorante y rústico. Y no quiere manifestar el talento maravilloso que Dios le dio. Cierto, que es cosa admirable que todos los grandes hombres hayan de tener un ramo de locura mezclada con su ciencia. La manía de este hombre es la más particular que se haya visto. No confesará su capacidad a menos que le muelan el cuerpo a palos. Y así les aviso a ustedes que si no hacen lo que yo les digo, no conseguirán su intento. Si ven que está obstinado en negar que es médico, tomen un buen garrote y a palos con él, que confesará. Nosotros, cuando lo necesitamos, nos valemos de esta artimaña. ¡Qué extraña locura! Habrás visto, hombre, más original. ¿Y cómo se llama? Don Bartolo. Fácilmente lo reconocerán ustedes. Es un hombre de mediana edad, corta estatura, nariz larga, ojos azules, va vestido de paño burdo y con un sombrerillo redondo. No se me despintará, ¿no? Pero, óigame, ese hombre hace curas tan difíciles. ¿Curas, dice usted? ¡Milagros se pueden llamar! Pues no hace dos meses que murió una mujer en Daimiel y quiso Dios que este hombre estuviese por la calle por donde pasaba el entierro. Se acercó, examinó a la difunta, sacó una redomita del bolsillo, le echó en la boca, chica, una gota de yo no sé qué, que la muerta se levantó tan contenta, cantando el frondoso. Pero eso es posible. ¡Cómo yo lo vi! Pues no hace dos semanas que se cayó un chico de la torre de Villarrubia. Se le troncharon las piernas y la cabeza se le quedó hecha una plasta. Normal. Llamaron a don Bartolo. Él no quería ir, pero mediante una buena paliza lograron que fuese. Sacó un cierto ungüento
que llevaba en un pucherete y con una pluma fue untando el cuerpo del muchacho. Oye, que al cabo de un rato se levantó y se fue corriendo a jugar a la rayuela con los otros chicos. Pues ese es el hombre que necesitamos nosotros. Vamos a buscarlo. Pero sobre todo, acuérdense bien, ¿eh?, de la advertencia de los garrotazos. Sí, sí, eso lo tenemos claro. Allí, junto a aquel árbol, encontrarán cuantas estacas necesiten. Sí, voy por un par de esas. Es sorprendente que haya que valerse de este medio. Y si no, todo será inútil. Ah, otra cosa. No dejen que se les escape, porque corre como un gamo. Y si lo pierden, no lo vuelven a ver en la vida. Me parece que viene. Sí, sí, aquel es. Hablen con él ustedes. Y si no quieren hacer bondad, ya lo saben. ¡Garrotazo! ¡Adiós, señores! Adiós. ¡Qué suerte habernos encontrado con esa mujer! Pero, ¿no ves qué pocas trazas de médico tiene? Ya lo veo, ya. Bueno, coloquémonos en uno a un lado y el otro al otro. Hemos de tratarlo con la mayor cortesía del mundo, ¿lo entiendes? Sí, sí. Y solo en el caso que sea preciso. Vale. Nos pasemos. Tú me haces una seña y lo dejamos como nuevo. Pues venga, cada uno a su lado que ya llega. A la mancha machega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si pasa la mancha, no te alborotes, porque pasa la tierra de Don Quijote. La Virgencita del Prado, reu, 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 le dijo la del Pilar, reu, 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 si tú eres aragonesa, yo soy manchega y con sal, reu, reu. A la mancha manchega. Anda hacia allá, diablo. ¿Qué buscará este animal? Lo primero es esconder la bota. A ver. Otra zángana. ¿Qué demonios es esto? En todo caso, la guardaremos y la arroparemos. Porque estos dos no tienen cara de estar pensando nada bueno. Buenos días. ¿Es usted un caballero que se llama Don Bartolo? ¿Y qué? ¿Qué si se llama usted Don Bartolo? No, y sí. Depende de lo que ustedes quieran que sea. Pues queremos hacerle a usted cuantos obsequios nos sean posibles. Si es así, yo me llamo Don Bartolo. Pues con todo respeto y la mayor cortesía. Y con todo cariño, suavidad y dulzura. Y con todo respeto y la veneración más humilde. ¿Y estos dos idiotas? ¿Qué parecen arlequines? Pues señor, venimos a implorar su auxilio para una cosa muy importante. ¿Y qué pretenden ustedes? Vamos, hablen, que si es una cosa que dependa de mí, haré lo que pueda. Favor que usted nos hace, anda. Gracias. Pero cúbrase, cúbrase, que hoy el sol pica demasiado, hágame caso. Bueno, ya estoy cubierto. ¿Y ahora qué? No debe de extrañarle que vengamos en su busca, Don Bartolo. Todos los grandes hombres son buscados y solicitados. Y como nosotros sabemos de su sobresaliente talento y de su... Eso sí que es verdad. ¿Cómo que soy el hombre que se conoce por cortar leña? Señor. Si ha de ser de encina, no se la daré a menos de 2 reales la carga. Que no, que ahora no tratamos de eso. La de pino se la dejo más barata. La de raíces, mire usted. Se está burlando, Lucas. No lo usted así, hombre. Hombre, yo no sé hablar de otra manera. De hecho, creo que me estoy explicando bien clarito. Pero si un sujeto como usted no debe de ocuparse de trabajos tan groseros. Un hombre tan sabio, tan insigne médico, no ha de comunicar al mundo los talentos que posee por naturaleza. ¿Quién, yo? Sí, usted, no hay que negarlo. Usted será el médico y su madre la enfermera, que yo en mi vida lo he sido. Estos han empinado el codo y bien además. Pero ¿para qué ocultarse? Nosotros lo sabemos y se acabó. Pero vamos a ver si nos entendemos. Entonces, ¿qué me está diciendo usted que soy yo? ¿Qué quién? Pues un gran médico. ¡Qué disparate!
No digo yo que estos dos vienen bebidos. Vamos, no lo niegue, que no venimos de guasa. Vengan ustedes como vengan, yo no soy médico ni lo he pensado jamás. Al final, me parece que será necesario, Candela. Yo creo que sí. En fin, amigo don Bartol, ya no es tiempo de disimular. Mire usted, que se lo decimos por su bien. Confiese de una vez que el médico ya acabemos. Me tenéis ya los dos, que he hecho humo. Pero ¿para qué fingir si todo el mundo lo sabe? Pues le digo a ustedes que no soy médico. ¿Con qué no? No, señor. ¿Con qué esas tenemos? El diablo me lleve si entiendo una sola palabra de medicina. Pues con todo respeto, amigo mío, tendremos que valernos del remedio del que nos han hablado. ¿Candela? Ya, ya. ¿Y qué remedio es ese? ¡Este! ¡Ay! 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 ¡Basta! 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 ¡Que soy médico! ¡Que soy médico! ¿Pero para qué nos obligas a esta violencia? ¿Para qué damos el trabajo de rescate a los hombres? ¡El trabajo para mí que me los llevo! Pero vamos a ser claros, ¿qué es esto? ¿Es una broma o están ustedes dos locos? ¿Pero que aún no confiesas que eres doctor en medicina? No, señor, no lo soy, ya se lo he dicho. ¿Con que no es usted médico? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Basta, basta, 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 basta! Sí, soy médico. Soy médico. ¿De veras? Y cirujano de estuche. Y saludador. Y cardador. Y sepulturero. Vamos, y todo lo que ustedes quieran que sea. Me alegro de que haya entrado en razón. Ahora sí, que parece usted un hombre de la función. Ahora sí. Maldita sea su estampa. Si seré yo médico y no habré reparado en ello. No hay de qué arrepentirse. A usted se le pagará muy bien su asistencia y quedará contento. Pero hablando ahora en paz. ¿Es cierto que yo soy médico? Certísimo. ¿Seguro? Sin duda alguna. Pues lléveme el diablo si yo sabía tal cosa. ¿Pero cómo es eso? Siendo el hombre más sobresaliente que se conoce. ¡Un médico! ¡Que ha curado, qué sé yo, cuántas enfermedades mortales! ¡Válgame Dios! Una mujer que estaba ya muerta. Un chiquillo que se cayó de lo alto de la torre y se hizo la cabeza una tortilla. ¿A ese también lo curé? ¡También! Así que tenga buen ánimo, señor doctor. Que se trata de asistir a una señorita muy rica que vive ahí en esa casa de campo junto al río. Ahí estará usted, comido, bebido y a cuerpo de rey. Y además, le tendrán en palmitas. ¿Me tendrán en palmitas? Sí, señor, pero es que ahora viene lo bueno. Porque acabada la curación, le darán a usted qué sé yo cuánto dinero. Pues vamos allá entonces. En palmitas, en palmitas. ¿Y qué sé yo cuánto dinero? Venga. Sí, sí, voy ya mismo. Coja sus enseres y vamos. Vamos. No, pero poco a poco. Y la bota conmigo. Pero, hombre, un doctor de medicina con bota. No importa. Me darán bien de comer y de beber. Le tomaré el pulso, le recetaré algo y la mato seguramente. ¿Pero qué puedo hacer yo? Si no quiero ser médico, me sacudirán el bulto. Y si lo soy, me lo sacudirán también tarde o temprano. Así que prefiero más tarde que temprano. Pero, díganme ustedes, ¿les parece este traje rústico el apropiado para un hombre tan sapientísimo como yo? De eso no hay que preocuparse. Antes de presentarle al amo, le daremos ropa nueva para que luzca usted con mucha decencia. Si por lo menos pudiese acordarme de aquellos textos, de aquellas palabrotas que decía mi amo a los enfermos, podría hasta salir de apuro. Vale. No. Basta ya las presentaciones, ¿no? ¿Qué quieres que te mende la plana? No, sino que estaba pensando en el plan curativo. Pues yo te voy a curar la tienda. ¡Tira! ¡Pobrecito de mí! Vete y ocúpate del escándalo. Vale, no te preocupes.
este gusto. Casa. ¿Con qué? La ventana llena de polvo y ahí descansan. Sabía yo que tenía que poner alguna pereja. Entonces, ¿con qué decís que es tan hábil? De cuantos hemos visto hasta ahora, no le llegan ni a la suela del zapato. Hace curas maravillosas. Y resucita muerto. Solo que es un poco lunático y estrambótico y amigo de burlarse de todo el mundo. Me dejáis anonadado con lo que contáis. Estoy impaciente por verle ya. Ve por el candel. Se estaba vistiendo. Toma la llave y no te apartes de él. Que venga presto. Ya voy, ya voy. Ay, señor amo, que aunque el médico sea un pozo de ciencia, me parece a mí que no haremos nada. ¿Por qué? Porque doña Paulita no necesita médicos, sino marido. ¡Marido! Eso es lo que necesita. Y lo demás es andarse por las ramas. ¿Le parece a usted que ha de curarse con rubarbo y jalapa y tinturas y conocimientos y potinques y porquerías? Que no sé cómo no ha perdido ya el estómago. No, señor. Con un buen marido sanará perfectamente. Pero calla y no digas tonterías. La chica no piensa en eso. Es todavía muy niña. ¿Niña? Sí. Cásela usted y verá si es niña. Más adelante no digo que no. Boda, boda. Aflojar la dote y... ¿Quieres callar, habladora? Ahí le duele. Y despedir médicos y boticarios. Y tirar todas esas pócimas y rebajes por la ventana. Y llamar al novio, que ese sí que la pondrá buena. Pero bueno, ¿a qué novio, listilla impertinente? A ver, ¿dónde está ese novio? Que pronto se le olvidan a usted las cosas. ¿O es que no sabe que Leandro la quiere, la adora? Y ella, él también. La fortuna del tal Leandro está en que no lo conozco. Porque desde que tenía 8 o 10 años no lo he vuelto a ver. Y ya sé que anda por aquí, acechando y rondándome la casa. Pero como yo lo llegue a pillar... Creo que lo mejor será escribir a su tío, que se lo lleve a Valdepeñas, lo recoja y allí se quede. Leandro, buen matrimonio, por cierto, con un crío que acaba de salir de la universidad, con la cabeza llena de grillos y lo que es peor de todo, sin un cuarto en el bolsillo. Su tío, que es muy rico y muy amigo de usted, quiere mucho a su sobrino. Y como no tiene otro heredero, suplirá esa falta. Con la dote que usted dará a su hija y con lo que... Vete al instante de aquí, lengua del demonio. Le duele. Vete, que no te quiero ni ver. Señor, ya me voy. No se ponga usted así. Que te vaya, largo de aquí. ¿No me has oído? Pero que siempre has de dar en eso. Calla, no desajones al amo, mujer. Calla, que el amo no necesita de tus consejos para hacer lo que quiera. No te metas en cosas ajenas. Que al fin y al cabo, el amo es el padre de su hija es su hija y el amo es el señor. Y no, tiene remedio. Tiene razón tu marido, que eres muy entrometida. ¡Vamos bien por aquí! Sí, sí, pase usted. El médico, que ya llega. Aquí tiene usted, señor don Jerónimo, al estupendo médico, al doctor infalible, al pasmo del mundo. Me alegro mucho de verlo y de conocerlo, señor doctor. Hipócrates dice que los dos nos cubramos, señor. ¿Hipócrates lo dice? Sí, señor. ¿Y en qué capítulo? En el capítulo de los sombreros. Bueno, pues si lo dice Hipócrates... Como usted manda. ¿Será preciso obedecer? Señor. Pues, como digo, señor médico, habiendo sabido... Pero bueno, ¿con quién habla usted? Con usted. ¿Conmigo? Pero si yo no soy el médico. ¿Ah, no? No, señor. Pues ahora verás lo que te pasa. Bueno, pero ¿qué hace usted, hombre? Yo te haré que seas médico a palos, que por lo visto así se gradúan en esta tierra. Pero detenedlo vosotros. ¿Pero qué clase de loco me habéis hecho aquí? Que se vaya al infierno con las guasas, que mira que esta tiene poca gracia. No le dé usted importancia, don Jerónimo, si lo hace por reír. Mire usted, señor facultativo, que este señor que está aquí delante es el padre de la señorita que usted ha de curar y nuestro amo. El señor es su padre. Claro. Perdone usted, señor padre, esta libertad que... Para servirle a usted.
Yo bien siento. Nada, no ha sido nada. Maldita sea tu estampa. Pues bueno, señor, vamos al asunto. Yo tengo una hija muy mala. Muchos padres se quejan de lo mismo. Quiero decir que está enferma. Sí, sí. Enferma. Sí, señor. Me alegro mucho. ¿Cómo? Digo que me alegro de que su hija de usted necesite de mi ciencia. Y ojalá que usted y toda su familia estuviesen a las puertas de la muerte para emplearme en su asistencia y alivio. Sí, hombre. Viva usted 1000 años, que yo estimo su buen deseo. Hablo ingenuamente. Ya me lo figuro. ¿Y cómo se llama la niña de usted? Paulita. Paulita, Paulita. Lindo nombre para curarse. ¿Y esa doncella quién es? Esa doncella es la mujer de este. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, voy a hacer que salga la chica para que usted la vea. Durmiendo quedaba. No importa, la despertaremos. Ven conmigo, Candela. Ya voy. Señor, ¿me permite? Sí, tengo usted. ¿Con qué? ¿Usted es la mujer de ese? Para servirlo usted. Y mírala. Y qué frescota es. Y qué regocijo de verla. Vaya boca más hermosa tiene. Y qué dientes tan blancos, tan iguales. Y qué risa tan graciosa. Vaya ojos. Vaya ojos. En mi vida he visto un par de ojos más habladores ni más traviesos. ¿Habrá demonio de hombre? Pues no le está diciendo piropos a mi mujer. Vaya, señor doctor. Mude usted de conversación, que no me gustan esas flores. Pues delante de mí no se pone a decirle piropos a mi mujer. No sé cómo no cojo un garrote. Hombre, por Dios, ten compasión de mí, que bastantes garrotazos me has dado ya. ¿Cuántas veces me vas a examinar de médico? ¿Cuántas veces se Yo reviento de la risa. Y tú tira, anda, tira, tira. Anímate, hija mía, que yo confío en la sabiduría portentosa de este señor y en que recobrarás tu salud muy pronto. Esta es la niña, señor doctor. Vosotros, arrimad sillas que podamos sentarnos. ¿Con qué? ¿Está la niña de usted? Sí, señor. No tengo otra. Y como se me llegara a morir, me volvería loco. Ya se guardará muy bien de que eso no pase. Y tranquilo, señor, que no se morirá. Vean ustedes aquí una enferma que tiene el semblante capaz de hacer perder la chaveta al hombre más tétrico del mundo. Yo, con todos mis aforismos, le aseguro a usted. ¡Bonita cara tiene! Vaya, gracias a Dios, ya se ríe la pobrecita. Gran señal, gran señal. Cuando el médico hace reír a las enfermas, es linda cosa. Y bien hermosa. ¿Qué le duele a usted? Va. ¿Eh? ¿Qué dice usted? Va. 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 Pero, ¿qué tipo de lengua es esa? Si yo no entiendo ni una sola palabra. Pues ese es su mal. Ha venido a quedarse muda sin que se pueda saber la causa. ¿Ve usted qué desconsuelo para mí? ¡Qué bobería! Al contrario, una mujer que no habla es un tesoro. La mía no padece esa enfermedad. Y si la tuviese, yo me guardaría muy bien de curarla. Pues mire, a pesar de todo, yo le suplico a usted que aplique todo su esmero con el fin de aliviarla y quitarle ese impedimento. Se aliviará, se le quitará, pierda usted cuidado. Pero es curación que no se hace así como así. ¿Come bien? Sí, señor, con bastante apetito. ¡Mal! ¿Duerme? Sí, señor. A las 8 o 9 horas suele dormir regularmente.
Mal. ¿Y la cabeza le duele? Se lo hemos preguntado varias veces y dice que no. No. Mal. Venga, el pulso. Pues amigo, este pulso indica claro, está claro. Bueno, ¿qué indica? Que su hija de usted tiene secuestrada la facultad de hablar. ¿Secuestrada? Sí, en efecto. Pero tenga usted buen ánimo, que ya le he dicho que curará. Pero bueno, ¿de qué ha podido proceder ese accidente? Este accidente ha podido proceder y procede, según la más opinión de los autores, de haberse interrumpido a mi señorita el uso expedito de la lengua. Pero bueno, este hombre es un prodigio. Ya se lo dijo usted. Pues a mí me parece un auténtico hombre. Mira, mira, anda, mira. Bueno, ¿y qué cree usted que podemos hacer? Se puede y se debe hacer el pulso. Aristóteles, en sus protocolos, habló de este caso con mucho acierto. ¿Y qué dijo? Cosas divinas. La otra. A ver la lengüecita. Enséñame un poquito la lengüecita. Otro poquito. ¡Qué monería! Dijo, ¿entiende usted latín? No, señor, ni una palabra. No importa. Dijo, bonus bona bonum, uncias duas mascula submarinus, honora medicum, ancin ancinacis, es modus in rebus, amarilida silvas. ¿Qué quiere decir? Que esta falta de coagulación en la lengua la causan ciertos humores que nosotros llamamos humores, acres, poclives, espontáneos y corrompentes. Porque como los vapores que se elevan de la región. ¿Están ustedes? Sí, señor. Aquí estamos todos. De la región lumbar, pasando desde el lado izquierdo, donde está el hígado, al derecho, en que se encuentra el corazón. Ocupan todo el duodeno y parte del cráneo. De aquí es según la doctrina de Ausias March y de Calepino. Aunque yo no tengo ni idea. Que la malignidad de dichos vapores, ¿me explico? Sí, señor, perfectamente. Pues como digo, supeditando dichos vapores, las carúnculas y el epidermis necesariamente impiden que el tímpano comunique al metacarpo los sucos gástricos. Doce, doces, docuere, docui, doctum, astongan vita brevis, templum, templin augusta vidilicorum et reliquia. ¿Qué tal? ¿He dicho algo? ¿Cuánto hay que decir? ¡Es mucho hombre este! Ahora, solo he notado una pequeña equivocación en lo que se refiere a los... ¿Equivocación? No puede ser. ¡Si yo nunca me equivoco! Creo que ha dicho usted que el corazón estaba en el lado derecho y el hígado en el izquierdo, y en verdad es todo lo contrario. ¡Hombre ignorantísimo sobre toda la ignorancia de los ignorantes! Antiguamente así sucedía, pero ya lo hemos arreglado de otra manera. Perdone usted si en eso he podido ofenderle. Ya está usted perdonado. Usted no sabe latín y por consiguiente está dispensado de tener sentido común. Bueno, ¿y qué cree usted que podemos hacer con la enferma? Primeramente, harán ustedes que se acueste. Luego, le darán unas buenas friegas. Bueno, eso yo mismo se lo haré. Después, de media en media hora, le darán una gran sopa en vino. ¡Qué disparate! ¿Pero para qué es buena la sopa en vino? Ay, amigo, ¿y qué falta le hace usted un poco de ortografía? La sopa en vino es buena para hacerla hablar,
Porque en el pan y en el vino, empanado el uno en el otro, hay una virtud simpática que simpatiza y absorbe el tejido celular y la pía mate y hace hablar a los mudos. Pues no lo sabía. Si usted no sabe nada. Sí, es verdad. Es que eso no lo he estudiado. Pues no ha visto usted. Pobre hombre. ¿No ha visto usted cómo a los loros los atracan de pan mojado en vino? Sí, señor. Y no hablan los loros. Pues para que hable, se les da. Y para que hable, se lo daremos a doña Paulita. Y dentro de poco hablará más que siete papagayos. Algún ángel le ha traído a usted a mi casa, señor doctor. Vamos, hijita, que ya querrás descansar. Al instante vuelvo, señor don. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? Don Bartolo. Bueno, pues así que la deje acostada, volveré con usted, señor don Bartolo. Vamos, hijita. ¡Ayuda aquí, Andrea! Tapadla bien, que no se resfríe. Adiós, señorita. ¡Lucas! ¡Va! ¡Lucas! Ven al instante. Sí, señor. Y adereza el cuarto para el señor. Bien limpio todo. Una buena cama. La colcha verde. La jofaina. La jarra con agua. La toalla azul. El jabón. Que no falte de nada, ¿estás? No, señor, no falta de nada. Vamos, hijita. Lo que yo estoy penando no tiene precio. En mi vida me he visto más apurado. Si es imposible que esto acabe bien, imposible. Veré si ahora que todos andan por allá adentro, puedo escabullirme de alguna forma. Y si no, mal estamos. En las espaldas siento un desazón que no me deja. Y no por los palos recibidos, sino por los que aún me faltan por recibir. Pues señor, ya está visto. Esto de escabullirse es negocio desesperado. El maldito con la excusa de que está arreglando el cuarto no se mueve de allí. Pobre Bartolo. Pobre Bartolo. Pecho en alto y que sea lo que Dios quiera. No ha habido forma de poderla convencer para que se acueste. Ya le están preparando la sopa en vino que usted mandó. Veremos a ver lo que resulta. No hay que dudar, el resultado será felicísimo. Usted, amigo don Bartolo, estará en mi casa obsequiado y servido como un príncipe. Y mientras tanto, quiero que tenga la bondad de recibir estos escuditos. No se hable de eso. Hágame usted el favor. No hay que tratar de la materia. Vamos, que es preciso. Pero si yo no lo hago por el dinero. Bueno, pues lo creo muy bien, pero sin embargo. ¿Y son de los nuevos? Sí, señor. Entonces, en ese caso, los cogeré siendo de los nuevos, para no hacerle usted un feo. Quédese usted con Dios, que voy a ver si hay alguna novedad y volveré. Mire, me tiene con tal inquietud esta chica, que es que no se parará en ningún sitio. ¡Doctor! ¡Señor doctor! Yo vengo a implorar su auxilio y espero que... ¡Veamos el pulso! ¡El pulso! Pero si yo no... ¡Déjeme el pulso! Pero si... ¿Que si yo no...? ¡Que me deje el pulso, que le tengo que tomar el pulso! Pero si a mí no me pasa nada.
¿Pero qué hace usted? Pues, no me gusta nada. ¿Y qué siente usted? Pero si yo no vengo a que usted me cure. Si yo no padezco ningún achaque. Pues, ¿a qué diablos viene usted entonces? A decirle a usted en dos palabras que yo soy Leandro. ¿Y qué más me da a mí que usted se llame Leandro o Perico el de los palotes? Mire usted, le cuento. Es que yo estoy enamorado de doña Paulita. Ella también me quiere. Pero su padre no me permite verla. Estoy desesperado. Y vengo a suplicarle a usted que me proporcione una ocasión, un pretexto para hablar con ella. Que en castellano quiere decir que yo haga de alcahuete. Un médico, un hombre como yo, quítese de ahí, anda. Señor. Es mucha insolencia, caballerito. Calle usted, señor. No grite usted, hágame el favor. Quiero gritar, es usted un temerario. Por Dios, señor doctor. Yo alcahuete, agradezca usted que... Válgame Dios, qué hombre. Probemos a ver si... Desvergüenza como esta. Tome usted. Y le pido perdón por mi atrevimiento. No sabe el señor doctor. Venga, venga, que no ha sido nada. Confieso que erré y que anduve un poco... ¿Qué errar? Un sujeto como usted. ¡Qué disparate! Vaya, con que la señorita y usted... Sí, señor. Y esta niña vive infeliz. Su padre no quiere casarla por no soltar la dote. Se ha fingido enferma. Han venido varios médicos a visitarla. Le han recetado cuantas pócimas hay en la botica. Pero ella no toma ninguna, como es de presumir. Y por último, hostigada de sus visitas, de sus consultas y sus preguntas impertinentes, se ha hecho la muda. Pero no lo está. Así que la enfermedad de doña Paulita es la farándula. Sí, señor, eso mismo. ¿Su padre lo conoce a usted? No, señor. Personalmente no me conoce. ¿Y ella? ¿Está enamorada de usted? ¿Está usted seguro de eso? Sí, sí. De eso estoy. Más que seguro. ¿Y los criados? Candela no me conoce, porque hace poco tiempo que entró en la casa. Andrea está en el ajo. Y su marido, si no lo sabe, al menos lo sospecha y calla. Y puedo contar con uno y con otro. Pues bien. Yo haré que hoy quede casado con doña Paulita. ¿De veras? Cuando yo le digo... ¿Sería posible? No le he dicho a usted que sí. La casaré con usted. Y a usted con su padre y con toda su parentela si hace falta. Yo diré que usted es... Por las pintas que me trae... ¿Qué le pasa? ¡Boticario! ¡Boticario! Pero si yo no entiendo palabras de esa facultad. No le dé a usted cuidado, que lo mismo me sucede a mí. Tanta medicina sé yo, como un perro de aguas. ¿Con qué? ¿No es usted médico? No, para nada. Pero ellos me han examinado de un modo particular. Pero con examen y todo. La verdad es que no soy como dicen. Ahora lo que importa es que usted se esconda por ahí de inmediato. Que yo lo llamaré a su tiempo. Bien está. Y espero que usted... Vaya usted con Dios. Hasta luego. Señor médico, me parece a mí que la enferma lo quiere dejar a usted desairado porque... ¿Cómo no me desaires tú, niña de mis ojos? Lo demás importa seis maravedíes. ¿Y cómo yo te cure a ti más que se muera todo el género humano? Yo no tengo nada que curar. Pues mira, mejor será curar de tu marido. ¡Qué bruto es! ¡Y qué celoso impertinente! ¿Y qué quiere usted? ¡Cada uno cuida de su hacienda! ¿Y por qué ha de ser hacienda de ese cenizo este cuerpecito gracioso? Sí, ¿no te he dicho que no me gustan esas bromas? ¿No te lo he dicho? Si aquí no hay malicia ninguna. Sí, hombre, sí. Ven aquí. Pues con malicia sin ella, te voy a dar un trancazo que te voy a reventar la cabeza como vuelvas a alzar los ojos para mirarla. ¡Está que lo paro! Sí, señor. ¡Cuidadito con eso! Habrás visto mico más enreado que este. ¡Ay, amigo don Bartolo! Esta pobre muchacha no se alivia. No ha querido acostarse. Y desde que ha tomado la sopa de vino está mucho peor. No hay que dudar.
Bueno, eso es bueno. Señal de que el remedio va obrando. No hay que afligirse, aunque usted la ve agonizando. No hay que afligirse, que aquí estoy yo. ¡Don Casimiro! ¡Don Casimiro! ¡Señor! ¡Don Casimiro! ¿Qué manda usted? ¿Quién es este hombre? Un excelente didascálico. Boticario, como lo llaman ustedes. Eminente profesor. Le he mandado venir para que disponga una cataplasma de todas flores. Emolientes, astringentes, dialécticas, pirotécnicas y narcóticas. ¿Qué será preciso aplicar a la enferma? Mire, mire qué decaída está. No importa, va a sanar muy pronto. Don Casimiro, púlsela usted, obsérvela bien y luego hablamos. Conque, en efecto, este mozo es de habilidad. No se ha conocido otro igual para emplastos, ungüentos, rosolios de perfecto amor y leche vieja, ceratos y julepes. ¿Por qué cree usted que el hecho de venir? Hombre, ya me lo figuro. Cuando usted se vale de él, no será rana, desde luego. ¿Qué ha de ser rana, no, señor? Si es un hombre que se pierde de vista. Siempre, siempre se le tuya leando. Si se da ilusión mía. ¿Ha hablado Andrea? Sí, señor. Tres o cuatro palabras ha dicho. Bendito sea Dios, hija mía. Médico admirable. ¿Y qué trabajo me ha costado curar la dichosa enfermedad? Aquí hubiera yo querido ver a toda la veterinaria junta y entera. A ver qué hacía. Con que en efecto, hija mía, ya puedes hablar. Venga, dinos alguna palabrita. Aquí me parece a mí que hay gato encerrado, calla, ¿o no? Calla y déjalo estar. Calla. Sí, Paz. He recobrado el habla para decirle a usted que amo a Leandro y que quiero casarme con él. ¡Pero sí! Nada puede cambiar mi resolución. ¡Pero si es que! De nada servirá cuando usted me... Yo quiero casarme con un hombre que me idolatra. Si usted me quiere bien, concédame el permiso sin excusar ni dilaciones. Pero hija mía, si el tal Leandro es un pobretón. Dentro de poco será muy rico. Bien lo sabe usted. Además, padre, sarna con gusto no pica. Pero bueno, qué buen botón de palabras te ha venido de repente a la boca. Pues mire, hija mía, no hay que casarse. No será así. Pues cuente usted con que ya no tiene hija, porque me moriré de la desesperación. Pero bueno, pero pobre de mí, señor doctor. Hágame usted el favor de volvérmela a poner muda. Lo que yo haré solamente por servicio a usted es ponerlo sordo para que no la oiga. Se lo agradezco infinitamente. Pero piensa tu hija inobediente que... No hay que irritarse, que lo va usted a echar todo a perder. Ahora lo que importa es distraerla y divertirla. Déjela usted que vaya por el jardín a tomar un rato el aire y verá cómo se le olvida ese demonio de Leandro. Acompáñela usted, don Casimiro, y cuide usted de que no pise una mala hierba. Como usted mande, señor doctor. Vamos, señorita. Sí, sí, vamos, amor mío. ¿Y vosotros también? ¿También? Sí. ¡Qué disgusto! Mire que no he visto semejante insolencia. Ese es el resultado necesario del mal que ha estado padeciendo hasta ahora. La única idea que tuvo ella cuando enmudeció fue sin duda la de su casamiento con ese tunante de Alejandro o Leandro o como se llama. Padeció el secuestro de su capacidad de hablar, quedándose tras conejadas una gran cantidad de palabras. Y hasta que no suelte todas y se desahogue, no hay que esperar a que se tranquilice ni hable con juicio. Pero bueno, ¿pero qué dice usted? Pues mire, me convence esa reflexión. Y si usted supiera un poco de numismática, lo entendería mucho mejor. Venga, un cigarrillo. Así que en el momento en que se haya desahogado... No lo dude usted. Es una evacuación que nosotros llamamos tricolos tetrásforos. ¡Señor amo! ¡Señor amo! ¡Señor don Jerónimo! ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, amo de mi alma! ¡Que se la llevan! ¡Pero que se llevan! ¡El boticario! ¡Que no boticario! ¡Y se llama don Casimiro! ¡El
boticario es Leandro en propia persona y se lleva robada a la señorita. ¿Qué dices? Pero pobre de mí. Y vosotros, inútiles, habéis dejado que un hombre solo os burle de esa manera. Que no estaba solo, que tenía una pistola y amenazaba al diablo que se acercase. Pero, ¿y el pícaro del médico? Ay. Me parece que no puede tardar mucho la tercera paliza. Este bribón ha sido salcahuete. Al instante, buscadme una cuerda. Ay, dentro hay una larga de tender la ropa. Una por padre. ¡Me las hace pagar! ¿Pero hacia dónde fueron? ¡Bájame, tío! ¡Ábrase! ¡Han salido por las dos puertas del jardín que da el campo! ¡Aquí está la ropa! Pues al instante, atármelo bien. ¡Espera, que te ayudo! Las manos y los pies aquí en la silla. Pero tenéis que ensuciarlo muy fuerte. Voy a buscar a la muy bribona de mi hija. Voy a hacer que avisen a la justicia. Y mañana, sin falta, este pícaro de médico será ahorcado. Andrea, corre, hija. Asómate a la ventana del jardín. A ver si lo descubres por el campo. Yo voy a ver si los del molino me pueden dar alguna razón. Y vosotros no perdéis de vista este perro. Fíjate usted, cuidado. Que no se va a escapar, ¿no? Echa otra vuelta por ahí, ¿eh? ¿Otra? ¿Más? Pero iba a llevar río. Ah, si no sabías que el amiguillo este había dado gracia de decirle piropos a mi mujer. Anda, pues ahora las vas a pagar todas juntas, sin vergüenza. Estoy ya bien así. Perfectamente, Moreno. Ay, Dios lo guarde a ustedes, señores. Oiga, ¿qué hace usted por acá? Qué buen aire trae por esta casa. El deseo de saber de mi pobre marido. ¿Qué han hecho ustedes con él? ¿Tu marido? Sí. ¿Tu marido? ¡Aquí está tu marido Martín! ¡Aquí me tiene! ¡Ay, hijo de mi alma! ¡Ay, bicho! Así que la médica era usted. ¿No? Por eso pregonaba usted las habilidades del buen doctor. Pues ya le digo yo que por muchas que tenga, no se va a librar de la horca. ¿Qué está usted diciendo? Lo que oye. ¡Hijo mío! ¡Ay, madre! ¡Hijo mío! ¡Vaya la ahorcan sin remedio! ¿Y por qué te ahorcan? ¿Por qué? ¡Ay, hermosa mía! Eso es largo de contar. Porque he hecho una curación asombrosa. Y en vez de hacerme protomédico, han resuelto colgarme. ¿Y no te da vergüenza morir delante de tanta gente? ¿Y qué se va a hacer, paloma? Vamos, chicos, levantad el ánimo. Acabo de avisar a la justicia y esta noche vendrá sin falta y cargará con este bribón. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Los has visto? No, señor, no nos he encontrado por ningún lado. Yo tampoco. He buscado por todos sitios y nadie me sabe dar razón. Voy a volverme loco. ¿Pero dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo los muy cochinos? Señor don Jerónimo. Querido padre. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Picarones infames! Esto es enmendar un desacierto. Habíamos pensado en irnos a Valdepeñas y desposarnos allí, con la seguridad que tengo de que mi tío no desaprueba este casamiento. Pero lo hemos reflexionado mejor. No quiero que se diga que yo he robado a su hija, porque eso no sería decoroso, ni a su honor ni al mío. Quiero que usted me la conceda con libre voluntad. Quiero recibirla de su mano. Así que aquí la tiene usted, dispuesto a hacer lo que usted le mande. Pero le advierto que si no la casa conmigo, su sentimiento estará bastante inclinado a quitarse la vida. Pero si usted nos otorga la merced, que ambos le pedimos, no hay que hablar de dote alguno. Amigo mío, yo estoy muy atrasado y no puedo. Ya le he dicho a usted que no se hable de intereses. Me quiere mucho Leandro para pensar con la generosidad que se debe. Su amor es a mí, no a su dinero, padre. Su dinero. ¿Qué dinero tengo yo del lenguaje? No he dicho que no voy a dar nada, que estoy muy atrasado. No hay que casarse, no va a ser así. Muy bien, señor. Por eso mismo le digo que no le pediremos nada. Ni un maravedí. Ni medio. Bueno, y si digo que sí, ¿quién nos va a mantener? Insensatos. Mi tío, ¿pues no ha oído usted que aprueba este matrimonio? ¿Qué más quiere que le diga? ¿Y se sabe si tiene hecha alguna disposición? Sí, señor. Yo soy su heredero. Anda, que bien. ¿Y qué tal está de fuertecillo? Uy, no, señor. Muy achacoso. Aquel humor de las piernas le molesta mucho.
y nos tememos que de un día a otro... ¿Qué le vamos a hacer? Con que... Venga, un abrazo y concedido. Siempre tendrá en mí un hijo obediente. Padre, nos hace inmensamente felices. ¿Y a mí? ¿Y a mí qué me hace feliz? ¡No hay un cristiano que me desate! Soltadlo. Pero, ¿quién lo ha puesto a usted así, médico insigne? Sus pecados de usted, que los míos no merecen tanto. Vamos, que todo esto acabó. Y nosotros sabremos agradecerle el gran favor que nos ha hecho. ¡Marido mío! ¡Ay! ¡Sea enhorabuena! ¡Que ya no te ahorca! Mira, trátame bien, ¿eh? Que a mí me debes la borla que te dieron en el monte. ¿A ti? Bueno saberlo, mujer. Yo dije que eras un prodigio de la medicina. Y yo, porque ella lo dijo, lo creí. Y yo lo creí, porque lo dijo ella. Y yo, porque lo dijeron los dos, lo creí también. Y admiraba lo que decía, como si fuese un oráculo. Así va el mundo. Muchos adquieren la opinión de doctor. No por lo que saben, sino por el concepto que la ignorancia ajena hace de ellos.